Buenas noches, Rocío. Hola Luis, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo se encuentra? Aquí madrugando. Eso es excelente. Permítame que me tengo que poner las gafas. Perfecto. ¿Cómo se usa? Somos dos que no vemos sin lentes, entonces. La verdad que sí tengo problemas ya con la vista, me arden, más que todo me pasa como dislexia, pero por lo mismo de los lentes, sí que tengo astigmatismo mixto y la otra cosa, un montón de cosas y miopía. En otras palabras. Tengo en octubre tengo un año de usar lentes. Wow, yo no, yo ya tengo 10 años de ocuparlos. Me imagino, mi hijo mayor usa lentes y sí son bien, bien gruesos. A los Y míos. también uno de los pequeños también. Ah, los míos no son tan gruesos. Así. Sí, los de mi hijo, sí. ¿Y cuántos son? Y el chiquitín también. Tengo cuatro. Wow, cuatro. Tengo uno de 24. Y él sí tiene un problema bastante. ¿Cómo se llama eso? Oculares. Sí, ya creo que sí. O visuales. Sin lentes no ve mucho. Interesante, la verdad es que la vista es uno de los sentidos que más se ocupa. A mí me Sí. sorprende las personas que no, o sea, que son no videntes, y pues le hacen ganas incluso hacer mejores cosas que uno. La verdad que sí. Yo trabajé con una señora, fíjese, allí en Usulután. Ella es no vidente, el esposo es no vidente, decidieron tener un hijo y también el niño es no vidente. Y tuvieron un segundo bebé, perdón, el niño sí veía, el niño los guiaba y tuvieron un segundo bebé y también tenía el mismo problema que ellos. Entonces el niño pequeño es prácticamente el que los guía. El niño mayor, perdón. Aunque él le dijeron a la señora que iba a tener también problemas de visión. Debe de ser duro eso, la verdad que sí. Desarrollan otras capacidades, fíjese Luis, porque ella es especialista en masajes. Yo, en quiropraxia, también tenemos Ajá. una Sus persona que manos son especiales. pueden ver, literalmente con las manos. La persona que Exacto. conozco vive en San Marcos, es no vidente, tienen, o sea, son la parejita, como usted dice, pero sus hijos todos miran, o sea, todos salieron bien. ¿Qué tal, Ivette? Perdón que la hayamos excluido. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Rocío. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Qué tal? Llegando hace poco, como que Bueno. fuera tráfico de viernes. Sí, horrible es el tráfico. O sea, yo hace poco Horrible. vine también y Es que mejor está me conecté apagado. porque si no me iba a dormir. Ay, sí, yo comiendo estaba cuando voy viendo. 10 minutos. Terrible, pero ya estamos listos. Bueno, le digo al teacher que madrugué ahora. Well, class, it's time to show. Yo sé que ya nos pusimos ahí al día y nos queremos poner al día, pero ya es hora de comenzar la clase. Tenemos un minuto, vamos a dar 2 minutos más para que los demás compañeros ingresen. Y bueno, hoy vamos a ver un par de temas. La verdad que es algo corto. Vamos a ver también el video que nos quedó pendiente el día de ayer. Y aparte de eso, vamos a practicar nuevamente la lectura. Pero, quiero dejarles una tarea especial y para eso quiero que todos estén aquí presentes. Esta tarea, en lo personal, o sea, a mí no se me, yo no puedo venir y obligarlos a hacer. No. Pero en lo personal sí me gustaría que ustedes la hicieran. Porque con esto ustedes van a poder Voy a ver. pulir lo que hemos estado viendo. Recuerden que esta ya es nuestra segunda semana. Por lo tanto, tenemos que dar como un review about all the stuff and the aims theme that Voy a we ver. have been reading or learning since one week and a half. Así es que por eso voy a necesitar que al menos pues, los demás se reúnan
para darles cuáles serán las instrucciones para esa tarea. No es nada difícil, para nada. Sí los va a poner a pensar un poquito porque van a decir, ah, pero que ya me lo puedo todo. ¿Para qué lo voy a...? Ya no tengo ningún tema. Pero va a ser, es un must que elijan uno. Aunque usted ya sepa un tema, necesito que se vayan a ir uno. Pero se lo diré luego. It's time to start. Muy bien, chicos, si se recuerdan, el día de ayer estuvimos aprendiendo sobre numbers, also about syllable stress, and the last one was WH questions with B. Yo sé que este tema, más que todo, fue el que más le dificultó. En nosotros dos anteriores, yo lo vi. Shining like a zombie, but in this I can see a little bit difficult. For that reason, today the class is going to start with this view. Vamos a compartir. Tendremos el video. Class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following: who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. ¿Qué les parece el video, chicos? ¿Qué opinan? What do you think about the video? Bienvenidos a los demás. Yo sé que acaban de entrar y lo que estábamos haciendo viendo el video que quedó pendiente ayer de la plataforma. Ahora les pregunto para los que no estaban al inicio de la clase, ¿pudieron el día de ayer ver ese video o ya vieron ese video? Es el que se encuentra en el slide 3.10, 3.3.10. ¿Quién ya vio el video? Señor Herbert, ¿ya lo había visto? Muchas gracias, Iber. No, teacher, ahorita lo estaba viendo. Perfecto. ¿Quieren que lo vuelva a reproducir? Si no es mucha molestia, teacher, se lo agradecería mucho. No es ninguna molestia, lo importante es que ustedes aprendan. Muchas gracias. Sí, así, de nada. Lo que sucede es esto. O sea, a mí en lo personal,
como meta, se los dije, meta personal es que ustedes dupliquen el conocimiento que tienen en su idioma inglés. Yo quiero que ustedes al final de este curso sean el doble de bueno que eran al inicio. Y lo están logrando, yo he visto el progreso. Están aprendiendo nuevo vocabulario. No se preocupen, si tienen dudas, digan, teacher, ¿puede poner otra vez el video? No entendí muy bien. O teacher, repita otra vez ese ejemplo. Etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a poner el video. Hi everyone. In this class you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció esta vez el video? ¿Qué opinan? A mí me pareció bastante interesante, teacher, porque daba ejemplos sobre W question. También mencionaba como algunos ejemplos de oraciones. Y al final mencionaba como la estructura, ¿verdad? En la cual se puede, ¿cómo se dice la palabra? Colocar, ¿no? Algo por el estilo, como la estructura. Perfecto. Me parece excelente, Rodrigo, lo que usted ha visto. Y yo sé que la mayoría de ustedes, pues, lo han entendido de la misma forma. Ahora bien, quiero destacar que como en toda regla, siempre hay excepciones. En el caso de la WH question, es la WH question who. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, primero que nada, en el video pudimos observar que cuál era la estructura, Rodrigo. ¿Me la puede decir, por favor? Sí, sería la W question, creo que. WH question. Luego el verb to be. Ajá. Luego el pronoun. Ajá. Y por último, complement. Ajá. Y después, question. No nos olvidemos de que esta parte es de las más importantes en las WH questions. But right now, it's time to practice with an example. Un ejemplo. Teacher, cuando diga. Perdón. Teacher, cuando se refieren a la question word,
se refiere, bueno, ¿a qué se refiere la question word? Cuando va con un verbo to be. ¿O cuál es el complemento de ella a la hora de la pronunciación? Question word. ¿Dónde se vio? ¿Dónde vio eso? Disculpe. ¿Quién me lo dijo? Sección 3.10, teacher. En Ajá. Los ejemplos que él dice, que es for, what, where, how, why. Estos. Uh-huh. Ajá. Vaya. La WH question o WH word, como le puede decir, es como la palabra. Word, la palabra. Who, what, when, where, how, why. Este siempre va a ir al inicio. El complement Ajá. siempre va a ir después del pronoun o del noun. Sí, sí. Vaya, en ese orden va. No nos olvidemos que al final va el question mark. Ok. Espere, que no le estaba compartiendo. Lo sí, qué pena. Déjame compartirle. Uh-huh. Buenas, Herbert. Dime, teacher. ¿Puede ver la pantalla? Sí, claro. Esa era la que usted me comentaba. Correcto, eso es lo que yo le estaba comentando. Vaya, su pregunta era que cuál era el complemento. Ajá. Vaya, aquí. Like. Uh-huh. O en este caso, from. Oye, en este no hay, pero en este ya se lo voy a explicar por qué. Igual, okay. Puedo darle otro ejemplo. Un ejemplo que vamos a observar era este. Permítame. Teacher, en español sería lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Ese uh-huh. sería el complemento. O sea, está el sujeto, que sería el pronombre, y lo que se está diciendo de ese pronombre, lo que está haciendo, digamos. La acción de ese sujeto. Exacto. Es de esta forma. Permíteme. Lo vamos a poner ahora en azul. La question word en este caso va a ser what. Ahora bien. Si yo puedo poner what are yo sé que este ejemplo no es un ejemplo literal como verbo to be. O sea, como lo que estamos viendo. O sea, como simple present o present simple con verb be. ¿Por qué? Porque estoy ocupando doing. Es más, me gustaría mejor ocupar otro. Perfecto, este está mejor. Este sí. Si te fijas, la WH question es este. Verbo be es este. El subject o pronoun es you. En este caso sí es un pronoun. Pero subject podría ser uno diferente. Podría poner un ejemplo. Where is Herbert right now? Ese es un ejemplo. Si te fijas, aquí ya no sería un pronoun y cambió a ser un noun. Por eso yo ocupo la palabra en este que arriba. En esta, como subject o sujeto. Porque puede ser un pronoun o un noun. Ahora bien, respondiendo, ¿dónde está el complemento, teacher? Es esto. Un complemento no necesariamente vamos a ver una sentence
too long. No. Puede ser una palabra. Puede ser incluso un adjective. Un link, una link también puede ser otra sentence como complemento. Hay un ejemplo que quiero buscar ahorita. Permítanme la molestia porque, a ver, mi teléfono. ¿Qué me dio el día de ayer una compañera suya? ¿Dónde está aquí? Ella me preguntó si esta frase de double-edged sword, pero antes, bueno, está correcta, pero antes necesito que me den dos colores. Señorita Leiva, deme un color que no sea ni azul ni verde. Bueno, la señorita Leiva, yo sé que le gusta el amarillo. Vamos a escoger amarillo. Celeste. Bueno, celeste, dijeron por ahí. Nuestra compañera me preguntó si esta esta sentencia estaba buena. Yo le dije que no, no estaba buena. Y ella me puede decir, pero teacher, estoy siguiendo la structure. Es cierto. Pero como les dije, esta de hook es la oveja negra de la doble expresión, porque es la que más va a costar. En esta, ¿qué es lo que desconocemos? ¿Por qué? ¿Qué significa? What's the meaning of who? ¿Qué significa? ¿Quién? ¿Quién? O sea, una, ajá, estamos preguntando por algo. Desconocemos el sujeto. Exacto. Nosotros podemos venir y hacer esto. Who is from the National University? Hey, Carlos is from the National University. Esa es una pregunta que estamos tratando de adquirir más conocimiento. Ahora bien, ¿hay otra forma de preguntar lo mismo? Sí. Okay. Y tengan eso muy en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden poner esto. ¿Es Carlos from the National University? Yes, he is. Permíteme un segundito, por favor. Pequeñito. Bye. Es que tengo que ver los demás. ¿Qué se mueve aquí? Muchas gracias. Disculpen la demora. Lo que pasa es que me surgió un pequeño inconveniente. Lo lamento, perdón, perdón, yo sé que esta no fue la primera vez. ¿Qué pasó en esta semana? Esta semana ha pasado mucho más que antes, pero lo lamento, perdón. Bueno, ahora bien, nos habíamos quedado en esto.
Esto es lo que vimos en la unidad 1. Hacer question con verb be. Y podemos preguntar lo mismo con verb be. Gracias. Para una yes no questions. Y como para hacer una WH question para saber mucho más. Ahora bien. Allí. Les quiero preguntar. ¿Se encuentran preparados ustedes para hacer WH question? Llamando el audio, hijo. Llamando el audio. Muy bien. En ese caso, ¿se encuentran todos ustedes preparados para hacer WH questions? Yo le veo cara que sí. Así es que, it's time to shine. Señorita Doris, ¿puede ayudarnos, por favor? Creo que no. Señor Chávez, can you help us? Hola. Hola, señor Chávez. ¿Puede ayudarnos con una oración, por favor? Por una question, please. Where do you do? Where are you do? Creo que sería. Where are you? Vaya, ¿qué es lo que quiere preguntar? Como, ¿de dónde tú eres? Ah, perfecto. En este caso, nos hemos... O sería, where are you from, ¿verdad? Where are you from? Ah, ok. Eso es lo que acabo de decir, dice, ¿qué es lo que tú haces? ¿O dónde tú lo haces? Mm-hmm. Sería como una mal translate, por eso me quedé como, where are you do? Ah. ¿Dónde estás haciendo? Ok. O sea, es como que no encajar. Ahora bien, si usted quiere preguntar, ¿qué estás haciendo? Es esta otra. What are you doing? Perfecto, pero lo felicito, señor Chávez. Solo por eso, dígame, ¿quién es la siguiente participante? Ya le informo, permítame, vamos a ver. Sería Melissa, chicas. Melissa, ¿puede ayudarnos? Hola, sí, teacher. Perfecto, muy bien, Melissa. It's time to shine. Yo sé que usted puede. You can do it. Ahora, dígame una question. Where are you from? No, no se vale la que ya dijo él. No se vale la que el señor Chávez dijo, él ya dijo dos. Ay, perdón. No, no hay pena. Perdón, perdón. Sería, who is she? Ah, who is she? Cuando, es como la pregunta clásica, you are in a relationship, y tú, y ustedes miran, ¿sí?, al sujeto con alguien más y, who is she? Who is she? Perfecto. Con la manita, con la manita. Who is she? Exacto. Bueno, perfecto. O podríamos hacerlo mejor. Who is that girl? Who is that girl? Sonamos más explícito. No, sonamos más polite. Sí. Porque en el otro se siente como el reclamo. Perfecto, excelente ejemplo. Ahora dígame, ¿quién será la próxima participante? Ahorita, permítame, dicho. Veamos, Ivette Aguirre. Excelente, señorita Aguirre. Why are you studying English? Perfecto. Excelente. What are you studying? ¿Está bien así?
La E tendría que ser mayúscula. No. Ah, falta el question mark. Perfecto. Excelente. ¿Ven por qué les digo que ustedes van a lograr mi meta? You can do it, guys. Continue doing like that and you will be amazing in a couple of weeks. Right now. Excelente. Perfecto. Me gustó. Lo único que estamos ocupando present progressive. Yo sé, lo sé, lo entiendo. Pero aquí viene algo bien singular. Ustedes sabían que para expresar acciones, cierto tipo de acciones o verbos, siempre tienen que estar en ing, pero solo ciertos verbos. Ejemplo. ¿Cómo ustedes dirían que ustedes salen a correr en las mañanas? Bueno, para las personas que lo hacemos. Señorita Rocío. Bueno, Rodrigo, ayúdenos. Bueno, no sé si era así, pero sería como I run every day. No, every morning. No. En realidad, la sentencia sería I go to running every morning. Ah, okay. ¿Por qué? Te estás preguntando. Uno. I running every morning. ¿Por qué? Puedes decir, yo voy a correr. O sea, cuando vas a una pista. Tipo, las personas que corren 500 metros en las Olimpiadas, en el Indes. Persons like that, they can use that. I go to running every day to Indes. Ah, él va al Indes a correr todos los días. Ahora bien, si tú eres de los que sale en la mañana con su hoodie, su pants, o su yoga, sus sneakers a correr, I'm running every morning. ¿Por qué vamos a ocupar running? Porque son acciones consecutivas, un movimiento como washing, studying, también puede ser. ¿Cómo podemos convertir la sentence que la señorita ya nos brindó, perdón, la question que ya nos brindó, en simple present question? Bueno, así. What are you studying English all the day? ¿Por qué estás estudiando inglés todo el día? Podríamos hacerlo así. Y si se fijan, el complemento es más grande. Ahora bien, dígame, señorita Ivette, ¿quién será el siguiente participante? Rocío. Perfect. Rocío, are you ready? Yes. Which is the bottom start? Vaya, dígame cuál sería la double edge question primero. Which? Who? Y de ir y a is. Ajá. Which? What? Ah. Sería which is the bottom start. Ah, the start bottom. O sea, ¿dónde está el botón de comienzo? Eso te quería preguntar. ¿Cuál es el botón de inicio? Yeah, muy bien. Which is the start button? Botón de inicio, cuando dicen, pero muchas personas dicen, el inglés se escribe y se habla al revés. Mentiras, no siempre es así. Siempre tiene una estructura. Lo que pasa es que sometimes when we are talking about stuff and we use adjectives, the adjective is placed before the subject. In this kind of cases, bottom is the subject and start is the adjective. Start bottom. Perfecto. Excelente, Rocío. La felicito. Ahora dígame, ¿quién será la siguiente participante?
O el siguiente. ¿Está lista la señorita Leiva? Señorita Leiva, ¿puede ayudarnos? Señorita Leiva. Le voy a solicitar ahí para que se active el audio. Ahí le va a hacer. Ahí se le dice el nombre a alguien más. Se desconectó. No, ya lo puse. No, ya tiene el audio. Excelente, señorita Leiva. Lo que pasa es que la piñé. Dígame. We are you study Francis? Who? Are you study Francis? En este caso, señorita Leiva, hay un pequeñísimo error. Who normalmente lo vamos a ocupar para terceras personas. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a preguntar a alguien. Imaginemos esto. Déjame, quiero ver si me puede ayudar a alguien. Voy a traer a alguien. Y le voy a enseñar un ejemplo. Perfecto. Permítanme, voy a detener. Este es un ejemplo que me gusta ocuparlo con niños pequeños. No crean que estoy demente, pero imagínense que aquí tengo a mi amigo Arthur. Yo le voy a preguntar a Arthur, mira Arthur, ¿quién es esa persona? ¿Cómo le voy a preguntar yo a Arthur? No le puedo preguntar a Arthur, Arthur, who are you studying English? Lo que podemos hacer si queremos saber por qué Arthur está estudiando inglés es lo siguiente. En vez de who, vamos a ocupar why are you studying English. Ahora bien, si usted quiere saber, bueno, study French, me dijo usted. Ahora bien, si usted quiere saber quién está estudiando francés, va a preguntarle a Arthur quién está estudiando francés, lo va a preguntar así. Who is study French. Así le está preguntando usted a Arthur quién es. Viene Arthur y me va a decir, Luis, Miss Leiva is studying French. Ahora bien, si yo le pregunto a él por qué está estudiando el francés, me va a decir, I am studying French because I want to travel to France. Bueno, eso. Así, señorita Leiva. Pero la felicito. Muy buen intento. Lo hizo excelente. Gracias. Siga así, siga así. Créalo, ¿no? Que yo la veo a usted que cada día que viene a clase, cada día que participa, lo hace aún mejor. Cada día que pasa, me sorprende. Gracias. Sí, así, señorita Leiva. La llevamos todo aquí y le deseamos lo mejor. Ahora, dígame, ¿quién será el siguiente participante? La señorita Rocío. Ya pasó la señorita Rocío. Pasó. Nos queda... Carlos. Señor Carlos. Señor Carlos, creo que Carlos no vino a clase ahora. ¿Cómo no? Lo conectó. Rocío, Rodrigo, Alexander, Teresa, Doris, Luis, Herbert. No, no está don Carlitos. Quizás se ausentó. Espéreme. Pero a mí para me, allá iba. Es que me escribió alguien. Es que me comentó alguien aquí. Es una situación inusual que le pasó en la casa. Se le metió un animal a la casa y me dijo que no se iba a poder conectar porque iba a estar tratando de sacar al animal. No sé si él será Carlos porque no me puso el nombre. Y no me gusta ver el teléfono mientras doy la clase. Está bien. Puede que se
Sera, entonces coja a alguien más. Yo creo que ya todos pasamos, solo falta Milcar. ¿A Milcar entonces? ¿A Milcar puede ayudarnos? Sí. Perfecto. Denos su ejemplo, por favor. What are your telephone number? Espérame, aquí está. What are your telephone number? Igual podemos decir ahora en día phone number. Instead telephone number, solo phone number. Entonces sabe que puede ser tanto como cell number como teléfono de casa. Ahora bien, hay algo malo aquí y es esto. ¿Por qué? Porque primero vamos a ocupar un posesivo. Y segundo, estamos hablando de un número. Porque si le estás preguntando cuáles son tus números de teléfono, tiene que ir una S aquí y obviamente te va a dar el número de su casa, el número de celular, el de trabajo y de otros más. Pero si tú quieres saber el número de teléfono de una persona, tienes que preguntarle así. What is? What is your? What is your phone number? Phone number. Wow. What is your phone number? Recordá, el código, ese código que ves de 8 dígitos es un número. Así es que, así, perfecto. Excelente, guys. Espero que con esto hayamos quedado más claro la idea de la WH question. Es un tema bastante complejo. Y les aseguro que con lo que ya vieron ahorita y cuando les enseñé el auxiliary verb do y los pongan a hacer sentence con do y la WH questions, así lo van a hacer. Sé que ese va a ser un tema que lo van a hacer hasta dormidos. Ahora vamos a ir con la plataforma. Hicimos el test y llegamos a esto. Necesito un voluntario. ¿Puede alguien ser voluntario, señorita Teresa? ¿Puede ayudarnos, por favor? Class. Yo. Ah, perfecto. In class, you will tell adjective with the personal en. Quita ahí el puntero. Apente of people. Perfecto. Muchas gracias, señorita. Leiva, le agradezco mucho. Excelente lectura. Como dijo la señorita Leiva, vamos a ver sobre los adjetivos in order to describe personality and appearance. ¿Cuáles pueden ser esos adjetivos? Bueno, vamos a ver el siguiente video para descubrirlos. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little
heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Sí. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece el video? Bastante interesante, la verdad, teacher. Me imagino. Muy bien. En ese caso, ¿qué me pueden connotar o qué pueden comentar sobre los adjetivos que hemos visto? Vimos varios ejemplos y oraciones. Bueno, si no me equivoco, son como adjetivos calificativos, como le dicen en español, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. Sobre las personalidades de las personas. ¿Diga? Sobre las personalidades de las personas. Perfecto. Ejemplo, ¿cómo usted o qué personalidad cree usted que tiene? En la vida real quizás puede ser friendly por mi tipo de trabajo. Exacto. Que es relacionarme con todas las personas. Perfect. It's a good example. The best was the best. ¿Sí? Podemos ocupar eso. I am friendly. Also, I am talkative. And algunas veces, when we talk English, we are shy. Todos nos ponemos nerviosos. Sepan, eso es normal. Pero eso es lo que nos va a hacer que podamos hablar mejor inglés, señores. Ahora bien, ¿me puede escoger Rodrigo a la siguiente participante, pues, por favor? Ok. Sería Doris Lisette. Señorita Doris, ¿puede ayudarnos, por favor? Perdón, teacher, ¿me dijo? Sí, nos podría ayudar ahorita. ¿Sí? Quiero que me mencione al menos un adjetivo y su opuesto de lo que hemos visto o de los que usted se sabe. Quiero ver. Igual puede ocupar los que se encuentran aquí en imagen. Sería de la imagen, por ejemplo, he's funny y she's serious. She's serious. Serious. Perfecto. Excelente. Ahora bien, ¿por qué quiero que nos fijemos también en imagen? Quiero hablar sobre las cuestiones supuestas. Porque algunas veces nosotros podemos decir, ah, she's teeny, she's thin, o pink, que es delgada. Hay personas que toman eso como una ofensa, es como que le digamos a alguien seco. Y que no digamos, she's a little heavy. Si nosotros le estamos diciendo eso, o sea, una persona en inglés se va a sentir, pues, indignada. Por lo tanto, podemos ocupar como el adjetivo chubby, que es como rellenito. Y para el fin, creo que no sé si estoy seguro si es teeny o thin, pero ese creo que sí está bien. Pero en cambio, este de cheese a little heavy, no lo recomiendo mucho. Perfecto. Ahora, dígame, señorita Doris, ¿quién será nuestro siguiente participante? Perfecto, señorita Teresa, nos va a ayudar. Ok. Sería she's y she's talk to me.
Talkatively. ¿Qué dice? He's quiet. Quiet, ok. Quiet. Pero perfecto. Quiet. Así como usted lo mencionó, así se escribe. Y algunas veces nosotros cuando comenzamos a saber cómo se escribe, nos vamos a revesar. Pero por eso hay que saber las dos. Quiet, se escribe quit. O quiet. Es quiet. Ahora la otra es talk. Está bien. Katib. Es como diga el verbo hablar, por favor. Talk. Katib. Talk. Katib. Exacto, ya ve. Perfecto. Ahí va con todo, señorita Ramírez. ¿Quién quita de aquí a un año? ¿Usted está también dando clases? Sigue así, que va a llegar lejos. Ahora, dígame, señorita Teresa, ¿quién va a ser el siguiente participante? Sería... Solo veo a Rodrigo Mendoza. Ajá, Rodrigo, usted ya nos ayudó. ¿O él no nos ha ayudado? Sí. Vale, si ya nos ayudó, elija a alguien más, porque quiero que todos participemos. Ok, sería Teresa Ramírez. Ya acaba de pasar Teresita, si Teresita eligió lo anterior. Ah, perdón. Eli. Eli. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night. Sería, she's really friendly. I don't know, teacher. ¿Cuál sería el antónimo sería? El contraste. El contraste, ajá. Permítame. She's shy. Sí. Acuérdese, friendly es como nuestro compañero, creo que. Ajá, amigable. Joviable en customer service. Ajá. Es que no lo veía el shy. Pero el shy, obvio, si tiene es penita, tímido. Si tiene penita y es tímido, va a estar escondidito de él, así que no lo vea. Así es que, por eso. Perfecto, ya vimos la mayoría. Hoy vamos a continuar con la plataforma. Miren lo que viene. Un pequeño quiz. Este está súper, súper fácil. Pero lo malo es lo siguiente. Si yo le doy play, no le puedo poner pausa y preguntarle, miren, ¿qué es lo que dijo Karen? No. Se va a reproducir todo el audio. And then, we will have to choose one of those. Nosotros vamos a tener que venir y escoger uno de esos dos. Sure. Perfecto, vamos con todo. Si tienen la plataforma abierta, mucho mejor. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Perfecto. Muy bien, guys. It's time to shine. Dígame, Karen is? Short. Short. Perfecto. Marco is? Thin. Perfecto. Elena is? Friendly. Friendly. And Andrew is?
Serious. Perfect. Vamos a ver. Perfecto, como siempre, guys. Ustedes brillan más que el sol, la verdad. Muy bien. Ya hemos terminado, señores. Uy, perdón. Esto no se quita rápido. Bueno, perfecto. Hemos terminado the section 3. The section 3 has been done. Congratulations, guys. Ya llevamos más de la mitad del curso. Y nos va a quedar para la próxima clase esto. Es un knowledge check. ¿Qué es un knowledge check? Es lo que nosotros nos ayuda para saber y evaluar cuánto hemos aprendido. No estoy diciendo nosotros como profesores, no. Estoy diciendo ustedes como estudiantes. Porque ustedes han sido los mejores de los mejores estudiantes y he visto que han avanzado, les voy a hacer un regalo. Este regalo va a consistir en las tres lecciones que ya vimos. Yo les voy a venir y hacer dos documentos PDF, uno por cada semana, de todo lo que hemos visto con imágenes referentes a eso. Incluso voy a intentar darle más ejemplos de los que ya vimos sobre los adjetivos. ¿Para qué? Para que su vocabulario sea mucho más amplio y explícito. Ahora bien, como decía mi abuela, nadie da vueltas por gusto. Voy a pedir de ustedes un commitment. ¿Cuál es ese commitment? Necesito que por favor, busquen un tema, el que menos le han entendido, al que ustedes crean que no le entró de ninguna forma, o que sí ya los puede manejar todos, pero este es el único con el que medio puedo flaquear. Y para los que crean que no tienen ninguno, tienen que escoger uno. Ese va a ser el pago para esos dos PDF. Necesito que todos me envíen ese tema que ustedes crean que no lo manejan tan bien al privado. No lo hagan en el grupo, envíenlo al privado. Yo voy a hacer un recuento de todo eso y la próxima clase que tengamos sería el lunes, teacher. Aún no lo sé. Y ese va a ser el segundo tema que vamos a tocar, señorita Leyva. Perfecto que me lo recordó. Pero la siguiente clase vamos a tener ese review de todito eso y vamos a tener también el knowledge check. Ahora bien, la señorita Leyva tocó un tema muy importante. Aquí está mi celular, lo siento. Voy a tomar mi celular, guys, con su permiso. Muy bien. Y sí, acaba de decir el presidente que no vamos a ver clase ni jueves ni viernes. Acaba de decir el presidente. Exacto. Yo escuché que el presidente dijo eso. Pero mi jefe escribió lo siguiente. Ante el reciente comunicado que ha dado el señor, les informo que por el momento esperaremos indicaciones de las gerencias. No se preocupen, guys. Los gerentes van a ver eso. Sabemos que es decreto a nivel nacional, así que ellos van a tomar la mejor decisión. Ellos van a saber qué hacer y cómo hacerlo y de qué forma hacerlo. Por lo tanto, estén pendientes del celular que ahí les vamos a enviar una notificación diciéndoles que vamos a hacer lo siguiente. Por el momento, nos despedimos hasta la siguiente clase. No les voy a decir cuándo va a ser, aunque aún no, faltan 4 minutos. Así es que podemos discutir. ¿Qué han pensado, Doris? ¿Qué les ha parecido estas 3 semanas? ¿Algún área de mejora para su servidor? Yo siento que ha estado bastante bien, teacher. Ha tratado de dar la clase lo más dinámica posible y también lo bueno que tiene es que da la participación a todos para que podamos dar nuestra opinión y, valga la redundancia, participar también. Así que para mí es bastante importante eso, porque creo que en el grupo hay bastante confianza de que todos participemos o hablemos. En lo personal, quizás a mí a veces lo que me cuesta un poco puede ser algunas cosas gramaticales o acordarme alguna palabra de cómo se formula X oración o pregunta. Pero como usted lo ha dicho anteriormente, más que todo es de estar practicando constantemente para poder tener mayor léxico y conocer más palabras cada día. Eso sería más que todo.
Perfecto, le agradezco mucho, señor Rodrigo. El señor Rodrigo tiene mucha razón. Yo le felicito, profe. Dígame. Yo le felicito porque le anima a uno y aunque la cosa la lea mal, pues porque en realidad yo es primera vez que hago un curso así en inglés en línea. Siempre tenía miedo, pero no, nunca me inscribía. Pero siempre hay la primera vez, como dicen, ¿verdad? Y pues me he sentido agradable estar con usted porque veo que lo anima a uno, ¿verdad? Y es algo tan bueno que lo anime a uno y que lo, lo estimula. Gracias, profesor. De nada, señorita Leiva. Para mí es un placer estar con ustedes. La verdad que son un excelente grupo. Los veo mejorar a todos en lo personal. Cada uno va mejorando y por eso yo intento darles lo mejor de mí. Por eso, si ustedes sienten que necesitan ayuda con algún tema en especial o me dicen, mire, teacher, yo siento que no leo bien o yo siento que hablo muy entrecortado, despacio, o necesito ayuda con este tema en sí, escriba al privado. Escriba en el grupo también. Habemos muchos teachers en inglés corporativo que los vamos a apoyar a todos. Nuestra meta es que todos aprendan. En mi meta personal, que ustedes sean el doble de buenos que el primer día de clase. Ahora bien, nos queda un minuto. Muchas gracias por haber estado aquí. Se les agradece. Disfruten su fin de su fin de semana largo. En este caso, el día de mañana, el día patrio. Pero no sabemos el otro día. Si va a haber clase el día viernes, se les va a avisar el día jueves o viernes durante el día. Pendientes. Pero los veo la próxima clase. Cuídense, por favor. Sí, ya. Ah, postdata. Para la próxima clase creo que sí voy a estar ocupando un poquito más de inglés. Así es que si no entienden algo, sienten que hablo mucho en inglés, dígamelo. Porque sí, vamos a ir regulando. Pero sí, ya. Nos vemos. Provechitos si van a comer. Adiós. Buenas noches. Gracias. Good night. Bye. Good night. Bye bye.